Muy buenas tardes a todas y a todos. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tovar a dicha cartera. Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades. En su reemplazo, he decidido nombrar al destacado abogado don Luis Cordero Vega, quien asumirá sus funciones en los próximos días, ya que se encuentra temporalmente fuera del país. Agradezco, por cierto, a Marcela por su abnegado trabajo durante estos 10 meses en el Ministerio. Como Gobierno, tenemos una responsabilidad que es de todos los días: tomar decisiones complejas que en su conjunto van construyendo nuestro país y el lugar donde queremos vivir y la sociedad que queremos formar. Todos quienes tienen una función de alta responsabilidad en mi Gobierno saben que cuando se cometen errores de esta naturaleza, como decía antes, hay que asumir las responsabilidades políticas como se está haciendo en este caso. Espero que ahora, y invito a todas las fuerzas políticas, a que podamos concentrarnos en las necesidades urgentes de nuestro pueblo, en legislar rápidamente el paquete de medidas económicas que presentamos el día de ayer desde la región de Los Ríos y acá en la capital el ministro Marcel, que irá en ayuda de quienes más lo necesitan. Que podamos la próxima semana también aprobar la designación de un fiscal nacional que garantice la institucionalidad para poder perseguir y combatir la delincuencia con toda la fuerza del derecho. En avanzar en una reforma de pensiones que ha esperado ya demasiado tiempo y en donde las personas mayores de nuestra patria, después de tantos años de sacrificio y trabajo, no pueden seguir esperando. También en mejorar la educación y reintegrar a aquellos niños y niñas que por diversas razones, después de la pandemia, han abandonado sus escuelas. Avanzar en salud, terminar con las listas de espera, aprobar la reforma tributaria y, en definitiva, estar siempre atentos, preocupados y ocupados en dar soluciones a las necesidades de los chilenos y chilenas. Estoy firmemente convencido que podemos lograr un momento de encuentro y unión para dejar la crispación política de lado y avanzar en el desarrollo de nuestra patria, que más allá de las diferencias políticas, no me cabe ninguna duda que todos y todas estamos orgullosos de ella, le tenemos un cariño enorme y cuando trabajamos juntos y unidos, sacamos lo mejor de los chilenos y chilenas. Muchísimas gracias.